Érase una vez, el dólar era tan bueno como el oro. Estados Unidos y la mayoría de los otros países acuñaban monedas de oro. El dinero en papel era una promesa de pago en oro, pero hoy en día, el dólar y la mayoría de las otras monedas del mundo no están respaldados por oro, sino por crédito, papel, respaldado por papel. La experiencia de Alemania a principios de la década de 1920 es la clásica historia de terror contada por aquellos que instan a un regreso al patrón oro como la mejor manera de detener la inflación y estabilizar las economías. A medida que los precios aumentaban, el gobierno imprimía más y más moneda y los precios volvían a dispararse. Eventualmente, el marco alemán literalmente no valía el papel en el que estaba impreso. Se necesitaban fardos de billetes para comprar una barra de pan, y un sello postal costaba millones. Entonces, ¿cuál es la situación de la escasez? ¿Por qué necesitamos incluso criptomonedas? Veamos el dinero cotidiano que usamos. Tienen el dólar estadounidense, el yuan chino, el euro y el franco suizo. Y lo que estoy mostrando aquí son estadísticas oficiales del gobierno sobre la cantidad de dinero en circulación. Esto es M1, que incluye dinero en papel, moneda, así como cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Así que es efectivo y cosas que actúan como efectivo, todo junto. Y cada uno de estos gráficos muestra desde octubre de 2008, que es cuando se publicó el libro blanco de Bitcoin. Esa es la escala del lado izquierdo de cada uno de estos cuatro gráficos. Así que esto es 2008 y luego este es el final de 2019. Puedes ver que la oferta monetaria ha inflado para todos, así que en solo 11 años la oferta monetaria del dólar estadounidense ha aumentado 2.6 veces. En otras palabras, las imprentas de dinero han estado funcionando a ese ritmo. Realmente no lo notamos porque cada año los precios que vemos suben un poco, pero es como la rana en agua hirviendo, ¿verdad? Así que la rana no entiende que está sentada en agua hirviendo hasta que es demasiado tarde y está cocida. Esa es la situación en la que nos encontramos. Ahora, lo que sucede es que todas las monedas fiduciarias globales están activando las imprentas a un ritmo preocupante. Pero, ¿qué cuenta como victoria? ¿Qué se considera ser sensato y prudente con la moneda de tu país en particular? Bueno, es inflar un poco, menos rápido que los demás, ¿verdad? Así que todavía tenemos esta situación en la que si haces un zoom hacia afuera, por ejemplo, para el dólar estadounidense, si miras a una escala de tiempo de 50 años, básicamente ves una curva de crecimiento exponencial. Este es un problema que enfrentan todos los ahorradores. Cualquiera que tenga activos para ahorrar se enfrenta a esta corriente que les afecta, ya que están siendo constantemente diluidos por el nuevo dinero que se está creando. Está bien, 2008 es cuando salió el documento de Nakamoto. Así que este es el documento de Bitcoin. Y la clave de esto, no entraré demasiado en los detalles técnicos, aunque asumo que todos aquí tienen un coeficiente intelectual de al menos 140. Así que no te llevaría mucho tiempo, si no lo has hecho ya, mirar este documento y estudiarlo. Pero diría que el premio Nobel en economía no puede ser otorgado a una persona anónima. Pero si Satoshi Nakamoto fuera una persona real, esto claramente sería una idea ganadora del premio Nobel en economía, donde la economía es simplemente el estudio de la escasez. En realidad, lo que hace el consenso de Nakamoto es sintetizar un método para crear escasez digital sin necesidad de una autoridad central para mantener esa escasez. Así que en todas nuestras monedas nacionales, en el Banco Central Europeo, la Reserva Federal en América, estos son todos organismos gobernados centralmente que deciden qué hacer con la oferta monetaria.
Ahora, la teoría macroeconómica es que la oferta monetaria se expandirá y contraerá para coincidir con la producción económica real de la sociedad. Si una sociedad es muy productiva y produce muchas cosas, la sociedad puede inflar la oferta monetaria, pero el problema es que los países se meten en problemas. Se endeudan, prometen servicios a las personas que son demasiado caros y luego no pueden pagarlos. Se endeudan. Así que el problema es que la mala gestión provoca que este tipo de equilibrio frágil entre el tamaño de la oferta monetaria y el tamaño de la economía subyacente se desajuste. Entonces, ¿por qué es interesante tener una fuente de escasez que no requiere que un comité central tome decisiones como ocurre con el dinero porque ofrece una forma para que las personas opten por salir del sistema monetario fiduciario? También proporciona una especie de presión sobre los bancos centrales fiduciarios para que tal vez hagan un mejor trabajo, quizás tengamos menos crisis financieras en el futuro. Quizás no tengamos otra crisis financiera al estilo de 2009. Está bien, así que la forma en que el consenso de Nakamoto hace esto, hay tres maneras. Entonces, a nivel de cuenta. En otras palabras, ¿cómo es que el Bitcoin de una persona no se confunde con el Bitcoin de otra persona? Es que cuando una persona se registra para una cuenta de Bitcoin, por así decirlo, lo que realmente está haciendo es elegir un número. Simplemente está eligiendo un número de un campo de 256 bits. Las personas son realmente malas para imaginar números enormes, pero estamos hablando de elegir un número entre 0 y 10 elevado a la 77, es decir, 1 con 77 ceros después. Para entender cuán grande es eso, imagina el diámetro de la galaxia de la Vía Láctea. Ahora imagina electrones alineados uno al lado del otro. Y estoy usando solo el radio clásico del electrón. Aquí, para todo el diámetro de la Vía Láctea, tenemos electrones alineados, ¿verdad? Resulta que eso no es suficiente. Tienes que tomar uno de estos electrones y hacerlo crecer al tamaño de la galaxia de la Vía Láctea y luego hacer que otro conjunto de electrones se mueva a través, ¿verdad? Entonces, incluso eso no es suficiente. Tienes que tomar uno de esos electrones, hacerlo del tamaño de este salón y luego tienes bacterias alineadas una tras otra. Eso es 10 a la 77. Así de vasto es el espacio del número aleatorio que estás eligiendo. Y por eso, obtener una cuenta de Bitcoin no requiere llenar un formulario y pedir permiso para una cuenta. Solo eliges un número. Solo eliges un número. Esa es tu clave privada y necesitas defenderla porque el conocimiento de esa clave privada es lo que se necesita para gastar el Bitcoin de una persona. Escasez a nivel agregado, es decir, ¿cómo sabemos cuántos Bitcoin hay en todo el sistema monetario y cómo sabemos que eso no se va a corromper? Bueno, la escasez es impuesta por una red abierta de mineros que son realmente contadores chismosos y son recompensados por comportarse de manera consistente con el conjunto de reglas de consenso. Finalmente, ¿cómo sabemos que el registro de quién envió qué a quién, qué es lo que registra la blockchain? Así que la blockchain es una serie de bloques. Cada bloque contiene transacciones de esta persona que envió dinero a esta persona, quién envió qué a quién y cuánto, y cada bloque es solo un registro de eso. ¿Cómo sabemos que eso no se va a corromper con el tiempo? Porque, como todos sabemos, hay deterioro de datos. ¿Verdad? Puede haber corrupción. Podría haber algo como hay mala conducta en el estado de la base de datos. La base de datos se mantiene porque cada bloque tiene un pequeño campo de datos que el minero puede cambiar. Eso se llama el nonce y cada minero cambia aleatoriamente el nonce para que el hash del bloque sea menor que un número llamado la dificultad. Generalmente, cuando hablamos de funciones hash, no nos importa el valor real de la función hash,
Solo nos importa que el hash coincida con otro hash. Como si estuvieras verificando la integridad de un archivo. Tomarías el hash del archivo que descargaste, lo compararías con el hash del archivo que estás buscando y compararías esos. En este caso, en realidad nos importa el número del hash. ¿Qué tan pequeño o qué tan grande es ese número? Y la dificultad es un número que debe ser satisfecho por cada bloque. En otras palabras, el hash de cada bloque debe ser menor que la dificultad. Y así es como, para hacer una analogía del mundo real de esto, imagina que tienes un libro de contabilidad que tiene cada página del libro de contabilidad con 10 minutos de transacciones en ella. Y quieres encontrar una manera de asegurarte de que cada página sea realmente rara de alguna manera. Una forma de hacerlo sería decir que la masa de cada página de este libro de contabilidad tiene que ser un múltiplo par de 1,000,000 de átomos, ¿verdad? Y así cada contador va a estar tocando el papel, frotándolo, borrando pequeños fragmentos, porque a ese nivel estás quitando o añadiendo billones y billones de átomos. Así que va a ser un número aleatorio, ya sea que tu respuesta sea, ya sea que tu página sea realmente un múltiplo exacto de 1,000,000 de átomos, ¿verdad? Una vez que eso se encuentra, es una página muy rara. Es una página rara porque tiene un múltiplo exacto de 1,000,000 de átomos. Y debido a que ahora es una representación digital, puedes copiar eso exactamente, ¿verdad? Así que ahora tienes una cadena de bloques. Cada uno de estos tiene este atributo raro y la cadena de bloques los une a todos. Está bien, así que la escasez en Bitcoin y Monero. Ambos tienen una base de código original. Hay muchos, muchos proyectos en criptomonedas en los que Bitcoin fue simplemente bifurcado y modificado un poco. Ese no es el caso de Monero. Fue escrito desde cero. Las curvas elípticas utilizadas son diferentes. Es cobertura técnica. En Bitcoin se utiliza la curva elíptica CSP156K1, mientras que en Monero es ED155519. Tanto Bitcoin como Monero, como mencioné antes, requieren una clave privada, ya que gastar la criptomoneda requiere que conozcas un número, y esa es la clave privada. Esto es cierto tanto para Bitcoin como para Monero. Donde comenzamos a diferir es que Monero también tiene lo que se llama una clave de vista. La clave de vista es otra clave privada que es un subconjunto de la clave de gasto. La clave de vista es lo que se necesita para descifrar las transacciones en la blockchain en las que estás o personalmente involucrado. Así que, si tienes la clave de vista, puedes ver en qué transacciones participaste. Todo lo demás permanece encriptado. Direcciones, difiere. Bitcoin, 1060. Monero, 1076. Por lo tanto, hay más direcciones disponibles en Monero. Si te preocupa el problema del cumpleaños, el problema del cumpleaños es el problema en el que si tienes un grupo de 30 personas, es más probable que dos de esas 30 personas compartan cumpleaños. Así que si extiendes esto ahora al problema de elegir un número aleatorio y llamarlo tuyo para una cuenta de criptomoneda, tienes el mismo problema. Como no hay garantía de que el número aleatorio que elijas para tu cuenta de criptomonedas no sea elegido posteriormente por mí, ¿verdad? Ese es el problema del cumpleaños. Y así, el problema del cumpleaños es menos preocupante cuantas más direcciones hay. La emisión más lenta es otra diferencia entre Bitcoin y Monero. En Bitcoin es por etapas. Quizás hayas oído hablar del halving. Esto ocurre cada 4 años en Bitcoin. El número de Bitcoins que se recompensa a los mineros como recompensa por encontrar una página en la blockchain se reduce a la mitad. Lo que significa que en el calendario de cada minero hay una fecha marcada en rojo en la que sus ingresos se van a reducir a la mitad. Y así, eso introduce un montón de drama innecesario en la minería. En Monero, evitamos esto al tener una emisión que disminuye continuamente. Ahora, otra diferencia está en cuál es la tasa de emisión de monedas en el futuro lejano. Así que en Bitcoin, la recompensa por bloque eventualmente llega a cero.
y anticipan usar las tarifas de transacción para compensar la diferencia en Monero. Tenemos la preocupación de que siempre queremos asegurarnos de que los mineros tengan incentivos para seguir trabajando para el sistema. Y así, en Monero, tenemos lo que se llama la emisión de cola, que equivale a 0.6 Monero por bloque. Eso continúa en perpetuidad, pero ese dinero, básicamente ese dinero futuro, se utiliza para pagar a los mineros para que sigan proporcionando seguridad a la red. Entonces, ¿cuál es la tasa de inflación del futuro lejano? En Bitcoin pueden decir que es exactamente cero. En Bitcoin les gusta decir que solo se crearán 21 millones de Bitcoin, y eso es algo fácil de entender para la gente. Pero en Monero tenemos una inflación lineal constante. Sin embargo, no es del todo correcto decir que esto es un suministro infinito, como se suele afirmar, porque si observas la tasa de inflación en Monero, está asintóticamente tendiendo a cero. Si miras cualquier teoría macroeconómica, la variable relevante es la tasa de inflación. A nadie realmente le importa que la cantidad nominal de dólares estadounidenses. Los dólares están aumentando en trillones de dólares por año. Lo que importa es el porcentaje, y en Monero ese porcentaje ya es bajo y seguirá disminuyendo. Algunas curvas para mostrar estoy hablando, así que estas son curvas de emisión de suministro que muestran cuántas monedas de cada tipo existen como función del tiempo. Puedes ver que Monero tuvo un inicio más tarde aquí y tiene una emisión de cola. Esta emisión de cola es esta, pendiente lineal constante. La razón de esta pendiente, nuevamente, es que las nuevas monedas que se emiten son recompensadas a los mineros que ayudan a asegurar la red, mientras que en Bitcoin tienen un problema inminente que enfrentar, ya que su emisión de monedas está llegando a la marca de 21 millones, básicamente va a llegar a cero. Y hay algunos documentos que han propuesto que la seguridad de la red podría estar en peligro en ese momento. ¿Qué pasa si tomamos la primera derivada de esta curva? Entonces, observamos cuánto más suministro hay en este año en comparación con el año pasado. En otras palabras, ¿cuál es la tasa de inflación? Estoy comparando varios activos aquí. Esta es la tasa de inflación del oro. Normalmente no pensamos en el oro como algo que se infla, pero por supuesto hay mineros. Son mineros físicos cavando en la tierra y sacando trozos de oro para añadir a la oferta mundial de oro en la superficie. Y así eso resulta ser aproximadamente un 1.5%. de inflación anual en oro. Así que si piensas en el oro como un dinero sólido, entonces esa tasa de inflación del 1.5% será como una línea en la arena. Como puedes ver, tanto Bitcoin como Monero, línea azul punteada, muestra dónde estamos ahora mismo. Estamos llegando a un punto muy interesante en la historia de las criptomonedas, ya que hasta ahora ha habido mucha emisión ocurriendo. Para que estas monedas estén disponibles, las recompensas por bloque han sido relativamente altas. Pero ahora estamos entrando en un nuevo tipo de era de escasez. Si miras esto a la derecha de aquí, y de hecho, la tasa de inflación de Monero va a ser más baja que la de Bitcoin durante los próximos 6 años, hasta 2025. Luego habrá un periodo de 4 años en el que serán aproximadamente las mismas. Y luego, a partir de 2029, la tasa de inflación de Bitcoin volverá a estar por debajo de la de Monero. Pero, de nuevo, esto viene con un signo de interrogación. ¿Cómo se les va a pagar a esos mineros para incentivarlos a apoyar la red? Dado que esa es una característica crucial del consenso de Nakamoto. Estratégicamente, todos los mineros están incentivados a ser honestos y no a intentar manipular el sistema por su propia avaricia. Gracias. Está bien. Hay una forma de escasez no deseada y esa es el hardware de minería. Y este es un problema importante en Monero. En el libro blanco de Bitcoin, Nakamoto escribió una CPU, un voto, y esa idea es que la recompensa que recibe un minero debería ser proporcional a su esfuerzo, debería ser proporcional al gasto que el minero incurrió en la minería. En otras palabras, debería haber idealmente una función lineal.
entre el gasto del minero y la recompensa del minero. Ahora, desafortunadamente, las economías de escala en la fabricación de silicio han destruido esta relación lineal. Entonces, en otras palabras, si tienes alrededor de 25 millones de dólares para gastar en una nueva instalación de fabricación en Shenzhen, puedes producir tus propios chips de silicio que no hacen nada más que realizar la prueba de trabajo de Bitcoin, ¿verdad? Estos son ASICs y han estado en la red de Bitcoin durante varios años, hasta el punto de que, en este momento, la minería de Bitcoin es, básicamente, un oligopolio chino. Y esto plantea una preocupación por la centralización, ¿verdad? No es necesariamente un problema que sea China la que tenga toda la minería. Realmente es más un problema que sea una cierta área del mundo la que tenga, básicamente, el control de todo el poder de hash de Bitcoin en el mundo. Hay más noticias que son motivo de preocupación, por ejemplo, la creciente guerra comercial entre China y Occidente. Hay un artículo de prensa que dice que el gobierno chino ha decretado recientemente que solo se debe utilizar hardware de computadora chino en las oficinas gubernamentales a partir de dentro de un año. Hay una fecha límite para la cual todas las Dells y las empresas estadounidenses computadoras deben ser expulsadas. Así que algo similar podría suceder con los ASICs de Bitcoin fabricados en China. Damos por sentado que hay un flujo libre de bienes en el mundo, pero ¿qué pasa si no solo una parte del mundo controla la fabricación de todo el poder de hash criptográfico, sino que además no puede ni siquiera exportarlo debido a una guerra comercial? Así que en Monero intentamos tomar esta cuestión de la descentralización bastante en serio. Y así, hemos hecho algunos cambios en la prueba de trabajo para apoyar al pequeño minero que está minando. Es decir, cuando Bitcoin comenzó, era posible que una persona común que ejecutara el cliente de Bitcoin en su computadora tuviera realmente la oportunidad de obtener una recompensa por minería. Esos días ya quedaron atrás porque ahora el poder de hash está dominado por estas enormes granjas de ASIC. Así que es simplemente desesperanzador para cualquier pequeño intentar minar Bitcoin. En Monero estamos tratando de cambiar eso. Y así, la prueba de trabajo ha sido modificada varias veces. Y ahora, desde el mes pasado, la prueba de trabajo en Monero es ahora RandomX, que utiliza, en realidad, cada una de las capacidades de una CPU para realizar la prueba de trabajo. Básicamente, hay un programa aleatorio que se ejecuta cada núcleo del procesador necesita 2 GB de RAM para funcionar bien. Así que esta fue una decisión de diseño tomada para dificultar que las botnets controlen la red. Porque si tu computadora está infectada con una botnet y 14 de tus 16 GB de RAM están siendo consumidos, probablemente lo notarás. Por lo tanto, fue deliberada esa decisión de diseño en RandomX, utilizar una cantidad alta de RAM requerida para el procesamiento. Hay otra fuente de escasez que no es necesariamente deseable en una blockchain, y esa es el acceso a la capa 1. Así que el límite de un megabloque de Bitcoin causó un fork del proyecto. Básicamente, hubo una guerra civil en Bitcoin sobre si estaba bien o no mantener los bloques en este límite de un megabyte. Aún continúa hasta el día de hoy. Sigue siendo una guerra santa. Y esto es algo que Monero ha evitado hasta ahora. Su solución a esto es utilizar un tamaño de bloque adaptable en el que el tamaño máximo de un bloque de Monero es flexible y puede expandirse o reducirse orgánicamente junto con la demanda. Con, por supuesto, disposiciones para evitar que el sistema sea manipulado. Y hay investigaciones en curso para reducir el tamaño de las transacciones. Se implementaron pruebas de bulletproofs recientemente que redujeron el tamaño de las transacciones en un factor de 10 y, de la noche a la mañana, las tarifas de transacción para realizar transacciones con Monero disminuyeron en un factor de 10 porque la tarifa de transacción se basa en el tamaño en kilobytes de la transacción. We'll be right back.
Este bebé tiene apenas un segundo de vida. Aquí en la sala de partos del hospital Mount Sinai en Nueva York. Acaba de ganar su primera pelea, la pelea por la vida. Sus padres permitieron que nuestras cámaras filmaran su nacimiento. Se toman sus huellas para identificación. Aún tiene menos de un minuto de vida y este es su primer registro. Su juicio ha comenzado. Cuando este bebé sea un joven que celebre su 17º cumpleaños, el año será 1984. Será su 1984 el que previó George Orwell, despojado de privacidad, vigilado por el Gran Hermano, o tendrá este niño lo que el juez Brandeis etiquetó como nuestro derecho, el derecho a disfrutar de la vida, el derecho a la privacidad. Bitcoin es transparente, así que si eres nuevo en las criptomonedas, podrías tener la impresión de que si tienes Bitcoin, eres anónimo. Es ese dinero mágico anónimo de Internet del que podrías haber oído hablar. Nada podría estar más lejos de la verdad. La prensa popular continúa promoviendo esta narrativa engañosa. Bitcoin es completamente transparente, y si lees el libro blanco de Bitcoin, todo está ahí. Se especifica que el remitente, el receptor y cuánto se envió están registrados en texto claro y grabados en la cadena de bloques que, debido a toda esta prueba de trabajo detrás de ella, recuerda lo que estaba diciendo sobre cada transacción en el bloque, que tiene un hash que la convierte en un conjunto de datos muy raro y único. Es la cosa de los múltiplos de un millón de átomos, ¿verdad? Básicamente, estos detalles transparentes están escritos y grabados en esa cadena de bloques para siempre. No hay forma de escapar de eso. Incompatible con la Ley de Privacidad Europea, el RGPD, que tiene este derecho al olvido, inexistente en Bitcoin. Una vez que una transacción se coloca en la cadena de bloques de Bitcoin, ahí está, ahí estará para siempre. Y lo único que no es totalmente transparente es que la dirección de Bitcoin es solo una cadena hexadecimal, ¿verdad? O es una cadena. Quiero decir, cuando se reduce a lo esencial, todo es una cadena hexadecimal. La dirección de Bitcoin es una secuencia de letras y números que parece anónima, pero una vez que eso se asocia a tu nombre y rostro, esa asociación, esos metadatos, ese matrimonio entre un número de cuenta de Bitcoin y tu identidad, eso no cambia. Debido a que la cadena de bloques está grabada en piedra para siempre y está en constante crecimiento, el trabajo de las personas que intentan identificar y revelar la información de todos es un juego de espera. Así que tienes esta cadena de bloques. Cada día recibes un pequeño pedazo de información. Oh, ya sabes, Joe, en Leipzig, sabes, se registró en Exchange, ¿verdad? Así que ahora su información de identidad está asociada con esto. Estos metadatos se acumulan en la cadena de bloques hasta que la situación es peor que con el dinero fiduciario. Cuando tienes una cuenta bancaria en moneda fiduciaria, no esperas que tu banco publique tu estado de cuenta mensual en el tablón de anuncios fuera del banco para que todos lo vean. Pero esa es la situación en Bitcoin. Y no son solo quienes están cerca los que pueden verlo. Es todo el mundo. Todos pueden ver quién envió qué a quién y cuándo. La desafortunada consecuencia de esto es que los bitcoins tienen una historia detrás de ellos, ¿verdad? Así que recuerda que en Bitcoin, cada bitcoin que existe primero surgió como una recompensa que fue a un minero. Una vez que el minero obtiene ese bitcoin y luego lo gasta, comienza a circular en la economía de Bitcoin, pero debido a que la cadena de bloques es transparente, es completamente visible. Toda la historia de cada bitcoin que existe en la actualidad se puede rastrear hasta esta persona, esa persona, esta persona, todo el camino hasta cuando fue minado. Es como si tuvieras un billete de 10 euros y en la parte de atrás de ese billete de 10 euros ves una bonita lista que muestra a todos los que lo poseyeron antes que tú, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser las posibles consecuencias negativas de esto?
¿Qué tal si personas inocentes son acusadas falsamente porque recibieron dinero de alguien que, sin que ellos lo supieran, estaba involucrado en algo que, no, era muy bueno, ¿verdad? Esto está sucediendo en Bitcoin. Hay una reputación en Bitcoin que se transfiere, así como el valor, y eso es lo que resulta profundamente perturbador de tenerlo, una moneda de vigilancia. En una moneda de vigilancia no solo se transmite valor, también se transmite reputación, lo que significa que si aceptas dinero de alguien, también estás aceptando su vida, como su historia de vida también ha llegado a ti, no es solo valor. En contraste, Monero es fungible. Fungible simplemente significa que cada unidad de moneda es indistinguible de las otras unidades. Si yo tengo 10 Monero, tú tienes 10 Monero. Y luego ambos intercambiamos los 10 Monero con otras personas. Siguen siendo 10 Monero. Funciona igual que un billete de efectivo. Funciona justo como uno pensaría que debería funcionar el efectivo. Y lo hace añadiendo tres tecnologías, además de lo que hace Bitcoin, que preservan la privacidad. Una de ellas son las firmas en anillo. En las firmas en anillo, el remitente de los fondos se alinea junto a otros 10 remitentes de fondos. Y lo único que sabes que ocurrió en esa transacción es que una de esas 11 personas envió dinero. Así que es como si cada vez que gastas dinero, ahora tuvieras 10 amigos o 10 personas al azar, 10 señuelos, y todo lo que sabes, criptográficamente, es que uno de los 11 de ustedes envió el dinero. Así que eso protege la identidad del remitente. ¿Qué pasa con la identidad del receptor? Bueno, la cuenta de Monero del receptor no aparece, sin encriptar en la blockchain de Monero. Así que una dirección de uso único es lo que se coloca en la blockchain. Esto protege la privacidad del destinatario. ¿Qué pasa con la cantidad que se envía? Porque hay ataques que se pueden realizar al conocer cómo observar tu patrón de cuánto gastas. Eso está cubierto con la tecnología RingCity, que originalmente fue desarrollada para Bitcoin, pero que en realidad se implementó primero en Monero. RingCity significa transacciones confidenciales y todas estas cosas se combinan para hacer la fungibilidad de Monero. Así que el resultado final es que en Monero las monedas son indistinguibles entre sí, no tienen memoria. No tienen memoria de dónde han estado, que es realmente lo que se desea en un dinero, porque lo contrario, si tienes un dinero que tiene memoria perfecta, como es el caso de Bitcoin, desafortunadamente se utiliza para asociar falsamente las actividades de personas que no tenían nada que ver entre sí. Debido a Monero es fungible, los usuarios se benefician de tener privacidad. Así que la blockchain de Monero es pública. Al igual que Bitcoin, hay un libro mayor compartido públicamente de quién envió qué a quién, que todos en el mundo pueden acceder. Todo lo que tienes que hacer es descargar el software de Monero y tú también podrás tener una copia de este libro mayor que tiene el historial completo de quién envió qué a quién. La diferencia es que en Monero los detalles de esta blockchain están encriptados, ¿verdad? Así que si solo lo miras, ves basura encriptada, no puedes hacer lo que puedes hacer en Bitcoin, que es escribir la dirección de Bitcoin de alguien y ver inmediatamente cuánto dinero tiene, ¿verdad? Represento a clientes de alto patrimonio neto, inversores institucionales, y ellos. Este tipo de característica es un factor decisivo. Como nadie con riqueza quiere que nadie en el mundo pueda escribir su número de cuenta bancaria y ver instantáneamente cuánto dinero tiene, o ver instantáneamente cada vez que transfiere dinero o recibe dinero. Al igual que puedes hacer en la blockchain de Bitcoin, puedes configurar un pequeño robot automatizado para que vigile la blockchain por ti y te envíe una alerta en tu teléfono celular cada vez que una transacción entre y salga de cualquier dirección de Bitcoin que elijas, ¿verdad? Este tipo de vigilancia casual, esta invitación a ser inquietante con tu vecino, es algo que forma parte intrínseca de Bitcoin. Y cuanto más se adentra en la sociedad, más insidioso se vuelve, más amenaza representa para nuestra privacidad. Así que
Una difamación que ocurre es que, bueno, tienes este dinero que no tiene historia. Suena como si solo los criminales quisieran usarlo. Esto es una difamación. Estoy un poco cansado de escuchar eso. Monero beneficia a las personas que no tienen nada que ocultar. Por lo tanto, el principal beneficio es que, con un dinero que no tiene memoria, no hay necesidad de preocuparse por ser falsamente acusado de malas acciones debido a estar a un paso de una persona mala. Básicamente, cuando aceptas una moneda de vigilancia, estás aceptando el riesgo de que alguien poco recomendable te envíe algo. Por ejemplo, digamos que tienes un negocio, vendes calcomanías o camisetas o algo muy inocente, ¿verdad? Y decides que vas a aceptar Bitcoin para tu negocio, ¿verdad? Sin que tú lo sepas, recibes un pedido de camisetas de, ya sabes, un gánster o, ya sabes, algún narcotraficante o alguien así. ¿Cómo? ¿No tenías idea de que eran traficantes de drogas? Solo te están enviando un poco de Bitcoin porque eres vendedor de camisetas. Y así es como ganas dinero. Necesitas obtener dinero de las personas, pero ¿cómo? Las personas que observan la blockchain y ponen caras y nombres en las direcciones de la blockchain no saben eso. Pueden intentar programarlo, pero al final es una evaluación probabilística de si esta mala persona realmente está relacionada contigo. Y así, la única forma en que alguien se da cuenta de que ha sido afectado por esto es que, oh, vaya, Coinbase me acaba de enviar un correo electrónico y mi cuenta ha sido cerrada. O incluso, el banco Fiat que tenía asociado con mi intercambio de criptomonedas, ahora piensa que hay algo sospechoso sobre mí. Ahora mi banco Fiat ha congelado mis fondos por alguna razón y no tenía nada que ver con lo que hizo la persona en cuestión. Es solo que el dinero en sí tiene este defecto fatal de tener una historia detrás. No es realmente dinero. Es como los Beanie Babies. Es como coleccionables. Es como artículos coleccionables con su propio número de serie que se están intercambiando en esta economía. No es un dinero real. Está bien, quiero dejarles con una idea galardonada con el premio Nobel, así que encuentro que no muchas personas han oído hablar de este artículo. George Akerlof ganó el premio Nobel en economía por su trabajo sobre la información asimétrica en los mercados. ¿Alguien aquí conoce bien este artículo? Está bien. Genial, así que lo explicaré brevemente. Hay dos tipos de coches usados, ¿verdad? Hay limones, que son los coches usados malos, ¿verdad? Los compras y luego se descomponen de inmediato. Esos son limones. El otro tipo de coche usado es un durazno. Estos son los buenos coches. Esos, dueños de melocotones, hicieron el mantenimiento, cambiaron el aceite, hicieron el trabajo para tener un buen coche para vender, ¿verdad? Los vendedores saben si están vendiendo un limón o un durazno. El vendedor lo sabe. Si estás vendiendo un coche defectuoso, lo sabes, intentando lucrar con él. Si tienes un coche en buen estado, lo sabes. Sin embargo, el comprador del coche es ignorante, porque tanto los vendedores de coches defectuosos como los vendedores de melocotones se aseguran de que el trabajo de pintura del coche esté extra brillante. Así que todos los coches se ven iguales para el comprador. Así que el comprador sabe que es vulnerable en esta situación. El comprador sabe que podría terminar con un coche defectuoso, ¿verdad? Debido a que el comprador es ignorante, pero no totalmente ignorante, en realidad es consciente de su propia ignorancia. Debido a eso, el comprador ajusta su precio de oferta para que sea ligeramente inferior al de un durazno. El precio de oferta para el coche no va a estar exactamente en el precio ideal. Aquí va a ser un poco más bajo, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces si estás vendiendo un coche defectuoso y ves que se ofrece un precio bastante alto por los coches? ¿Estás contento, verdad? Porque tu limón, que vale este bajo precio, puede venderse por esto. Así que los vendedores de limones están contentos. Hay más incautos por ahí dispuestos a comprar sus limones, ¿verdad? ¿Qué pasa con los vendedores de duraznos? Los vendedores de duraznos son los que hicieron el trabajo para vender un buen coche y ahora están viendo el precio de oferta, que es menor que el precio del durazno. Se sienten desanimados y un poco ofendidos, ¿verdad? Porque todo el trabajo que hicieron, todo el buen trabajo que hicieron para mantener ese coche en buen estado y
siguieron todas las reglas con su coche, ese buen comportamiento no está siendo recompensado en forma de un precio alto por parte del comprador, ¿verdad? Así que los vendedores de duraznos se desaniman y abandonan el mercado. Lo que sucede es que los vendedores de duraznos se van. Bueno, ahora los compradores se dan cuenta de que su probabilidad de comprar un limón acaba de aumentar. El precio que van a ofrecer baja y por lo tanto tienes esta carrera hacia el fondo en la que el precio de oferta sigue bajando, bajando, bajando. Todos los buenos vendedores abandonan el mercado porque no están siendo compensados de manera justa por el trabajo que han realizado. ¿Qué tiene que ver esto con las criptomonedas? Las monedas de vigilancia, que tienen un registro total y una historia completa de quién las tuvo, son los coches usados de las criptomonedas. Así que cada vez que compras Bitcoin de alguien y no conoces la historia de ese Bitcoin, tú eres el comprador de un coche usado en esta situación. ¿No sabes si al aceptar este Bitcoin estaré bien? ¿O me van a acusar falsamente de quién sabe qué? ¿Quién sabe qué posible crimen podría haberse cometido con la persona que solía poseer ese Bitcoin? Ahora, no sabes si eso te va a pasar a ti. Así que, como receptor de Bitcoin, estás en la posición del comprador de un coche usado, ¿verdad? Lo que en este documento se identifica, güey, como un medio para evitar esta carrera hacia el fondo, es una señal. Entonces, en el mercado de automóviles, por ejemplo, probablemente haya algo similar a esto en Europa, donde puedes ingresar el número de serie, el número VIN de un automóvil, y luego obtienes un informe de todo. Puedes ver si ha estado en un accidente. Esto no existe en Europa. Está bien, está bien. Bueno, una idea de negocio para alguien existe en los Estados Unidos, se llama Carfax, y escribes el número de serie de un automóvil y toda su historia pasada aparece. Esa información puede igualar el campo de juego entre los compradores y los vendedores de automóviles, ¿verdad? Esto también sucede en el mercado laboral. Así que la educación es una situación similar. Si eres un jefe y estás contratando a un trabajador, tienes 100 trabajadores ahí afuera solicitando empleos. Todos se ven iguales para ti porque es como... Todos comienzan a verse iguales, como todos los currículos se ven iguales después de un tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a distinguirse los vendedores de su mano de obra? Van a tener una señal. Entonces la educación es una señal, así como la información en el mercado de automóviles usados, ¿verdad? Básicamente, los vendedores de trabajo se encargan de obtener credenciales educativas para señalar al comprador de trabajo que su labor va a valer más, ¿verdad? Desafortunadamente, lo que sucede es que los vendedores de educación se dan cuenta de esto y comienzan a vender educación porque saben que las personas que buscan educación solo van a obtener una señal de empleo y así el verdadero propósito de la educación se pierde. Así que esto también está sucediendo en las criptomonedas no fungibles. En este momento, cualquier persona que se registre para obtener una cuenta en un intercambio centralizado tiene que hacer todo tipo de cosas degradantes. Tienes que sostener una foto de tu identificación. Tienes que hacer una pequeña nota escrita a mano que diga este es mi nombre. Básicamente, tienes que presentar todas estas cosas solo para ser considerado lo suficientemente digno de participar en esta economía de criptomonedas. Así que eso también es una señal en este sentido. Pero lo interesante es que en el mercado de criptomonedas, actualmente, las plataformas asumen la carga de la debida diligencia sobre sus clientes, ¿verdad? Así que es un gasto para las plataformas tener que verificar a todas estas personas. Podría ser que en el futuro, al igual que en el mercado educativo y en el mercado de automóviles, sea el vendedor quien tenga que pasar cada vez más obstáculos para demostrar su valía en todo este sistema. Está bien, así que solo para dar un paso atrás, he revisado la escasez en Bitcoin y Monero, y he revisado la fungibilidad y la privacidad en Bitcoin y Monero. Y si damos un paso atrás, puedo identificar lo que creo que es una razón por la cual las criptomonedas no van a desaparecer, porque han venido para quedarse. Ahora tenemos internet, tenemos telecomunicaciones móviles. Todos aquí tienen, al menos, un dispositivo que es extremadamente bueno para copiar paquetes, ¿verdad?
Eso es lo que son los teléfonos celulares. Son solo copiadores de paquetes. Cuando descargas tu correo electrónico, estás copiando paquetes del servidor de correo a tu teléfono para revisarlo, ¿verdad? Nos hemos vuelto extraordinariamente eficientes en copiar unos y ceros a nivel global. El costo marginal de mover estos bits es cero. Entonces, ¿qué es raro en ese mundo? ¿Qué es raro en un mundo donde cada ser humano en la Tierra, básicamente, tiene la capacidad de copiar unos y ceros en cualquier parte del mundo de forma gratuita? Bueno, va a ser escasez digital y privacidad digital. Escasez digital, en el sentido de que hay una secuencia de unos y ceros que solo tú conoces, que es la criptomoneda. Esa es la clave privada. Y la privacidad, en la que tienes una secuencia de unos y ceros, también que solo tú conoces y que no has compartido con todos, como has compartido el contenido de tu almuerzo en Facebook con el mundo entero, y otros. Detalles de tu vida que, básicamente, se copian por todas partes. Estas son las dos cosas que van a ser escasas, en el futuro, la escasez digital y la privacidad digital. Las criptomonedas ofrecen ambas cosas, y criptomonedas como Monero, especialmente, ofrecen ambas porque también brindan privacidad. Así que los valores del dinero que usamos todos los días son los valores fijados por el gobierno. Los billetes de papel e incluso las monedas no valen en sí mismos las cantidades que representan. Sin embargo, sus valores nominales están garantizados no solo por enormes reservas de oro y plata, sino también por la estabilidad del gobierno, que fijó esos valores. Mientras las personas mantengan la confianza en que nuestro gobierno es fuerte y seguro, continuarán aceptando y gastando libremente su dinero, sin cuestionar su valor. Entonces, en el pasado, cuando hemos tenido dinero fiduciario, básicamente, tu nacionalidad te decía a qué comunidad pertenecías para fines de dinero. Si nacías en la zona euro, bueno, usas euros. Yo nací americano, así que uso el dólar estadounidense. Eso se te dice al nacer, como un accidente de donde naciste. Ahora con las criptomonedas, debido a que el sistema de contabilidad es una red descentralizada de computadoras que puede ser mundial, esta idea de asociación es ahora fluida. Es más, abierta. Es realmente como la reforma de la iglesia, como otro famoso alemán, Martín Lutero, como quien liberó la teología del tipo de control centralizado de la iglesia católica y liberó esta capacidad para que las personas elijan adorar de la manera que deseen. Un tipo de cosa similar es, ahora, posible, gracias al consenso de Nakamoto, que ahora tiene 11 años y un mes. Ahora es posible que cada uno de nosotros elija un grupo, elija su propia iglesia, elija su propio cómo. Eso no es del todo correcto, pero creo que entiendes lo que estoy diciendo. Puedes elegir tu propio grupo de personas que estén de acuerdo en ciertas características que quieren que tenga su dinero y eres libre de asociarte con cada uno de esos grupos. Así que Bitcoin es uno de esos grupos. Es uno de esos grupos que aparentemente no está muy preocupado porque la moneda tenga este conocimiento perfecto de la historia de cada moneda que existe. Y esa es una gran asociación de personas, todas las cuales comparten la creencia de que el token que están rastreando en su blockchain es dinero, ¿verdad? Y así hay una formación de comunidad similar que ocurre con las criptomonedas. Así que me gustaría compartir algunas de mis observaciones sobre la comunidad de Monero. Y, por cierto, estoy ofreciendo mi tiempo como voluntario para estar aquí. He pagado de mi propio bolsillo para venir aquí desde Boston y compartir lo que creo que es mi comprensión del estado actual de las criptomonedas contigo. Monero es, básicamente, funciona como una organización benéfica. No hay ninguna empresa detrás de ello. No hay preminado, no hay una forma engañosa para que las personas se hagan ricas. Todo el Monero que existe fue entregado en el pasado a un
minero que estaba realizando el trabajo contable para ayudar a mantener la red, al igual que en Bitcoin. Tanto Bitcoin como Monero tienen el aspecto positivo de que no hay una empresa central que dirija las cosas para obtener ganancias. No, es totalmente de código abierto, minería de base, solo personas comunes y corrientes eligen ejecutar un software de red peer-to-peer en su computadora y unirse a esta comunidad que tiene una ética compartida sobre lo que creen que debería ser el dinero. Así que encuentro que la comunidad de Monero es idealista, científica y muy acogedora. Es muy relajado. Hay mucho alpha geek sucediendo en algunas otras monedas, en las que la gente está realmente activa en Twitter y solo quieren que todos sepan que son los geeks más destacados. Ese tipo de cosa está refrescantemente ausente en Monero. Es muy relajado. Es una de las cosas que me gusta de toda la vibra aquí en C3, que es muy relajada. Hay mucha gente descansando. Y ese tipo de ambiente compartido y relajado es algo que he observado personalmente en los encuentros de Monero a los que he asistido. En el laboratorio de investigación de Monero tenemos doctores en filosofía a tiempo completo que no hacen nada más que investigación criptográfica. Hay una especie de flujo de investigación en el que se realiza ciencia pura en el Monero Research Lab. Luego se prueban las implementaciones de la idea prometedora y después hay un proceso de auditoría en el que realmente empleamos auditores externos para revisar las implementaciones del código. Una vez que esos están, ya sabes, limpios, entonces pasamos a la liberación. Así que hay básicamente un flujo de tecnología desde la ciencia hasta la ingeniería que se impulsa en la liberación real del software central de Monero. La base de datos LMDB es otro ejemplo interesante de hasta dónde ha llegado Monero. En los primeros días de Monero, toda la blockchain se almacenaba en la RAM. Si puedes creerlo, eso establece un límite estricto de Ethereum sobre cuán grande puede ser tu blockchain si tiene que caber en la RAM. La base de datos LMDB, que fue idea de Howard Chu, quien es uno de los colaboradores más frecuentes y una especie de gurú de Linux de código abierto, fue añadida a Monero. Monero es en realidad el número 3 en términos de esfuerzo de desarrollo. Si clasificas las monedas no por capitalización de mercado, sino por el esfuerzo real de los desarrolladores, queda Bitcoin, Ethereum y luego Monero. Resulta que, bueno, en mi opinión, la aplicación clave del consenso de Nakamoto es el dinero, porque tienes un libro mayor de escasez que se está compartiendo y qué cosa más natural hay para la idea compartida de escasez que el dinero, pero resulta que el dinero no es trivial de conseguir correctamente. Necesita ser reflexionado como estas cosas. ¿Debería el dinero tener una historia completa detrás de él o debería ser fungible? Como esa clase de idea básica, esa decisión básica de diseño de ingeniería tiene que tomarse desde el principio, porque la tecnología necesaria para incorporar la fungibilidad en Monero no es trivial. Monero ha estado en desarrollo durante 6 años y ha realizado grandes mejoras en ese aspecto. Y la forma en que está el contrato social, simplemente no puedo ver que esto suceda en Bitcoin. Son grupos de trabajo voluntario para la divulgación comunitaria. Y como dije antes, toda la financiación para apoyar todo esto es completamente 100% agitando la taza y pidiendo a la gente que done por la bondad de sus corazones. Y la gente en la comunidad de Monero hace eso. Ellos realmente se hacen responsables y cumplen con esto. Pero si miras el presupuesto anual, si Monero fuera una empresa, lo cual no es, pero si Monero fuera una empresa y miraras su presupuesto operativo, te sorprenderías de lo minúsculo, de lo pequeño que es. Y eso es porque tienes personas idealistas y apasionadas trabajando en este proyecto en verdadero espíritu de código abierto, a menudo en su tiempo libre. Está bien. Así que, para resumir, Monero es lo que los novatos de Bitcoin creen que compraron. Así que
voy a cambiar un poco de enfoque, como mencioné, uno de mis trabajos antes de dedicarme a tiempo completo a las criptomonedas fue ser jefe de investigación en un fondo de cobertura. Y así surge la pregunta de considerar las criptomonedas como una inversión. Y por supuesto, debido a que ha habido estas ganancias espectaculares en el precio de Bitcoin, se discute mucho una cosa positiva sobre la cultura de Monero. Es que, en general, Ghosh hablará sobre precios y rendimientos. Y el precio que va a la luna. Espero que, bueno, tengo algo de experiencia en finanzas académicas. Hay un artículo que coescribí de impacto en liquidez en precios de activos que ganó un premio mejor artículo del año en finanzas aplicadas. Así que, y eso junto con el premio Nobel que acabo de explicar, espero poder darle un brillo académico lo suficientemente respetable a la discusión sobre finanzas y economía para que sea perdonable por la comunidad de Monero. Pero el hecho es que este proyecto va a atraer inversores, va a atraer a los hodlers. Es un refugio socioeconómico. Hay muchas inversiones, hay muchos ETFs disponibles. Si crees que las empresas deberían ser ambientalmente sostenibles y que sus juntas corporativas deberían tener políticas oficiales que exijan la sostenibilidad de una forma u otra, hay ETFs que solo invertirán en esas empresas, ¿verdad? Así que es posible ser básicamente un inversor ideológico. Entonces, si realmente te importa la sostenibilidad, ¿hay una inversión para ti? No, ¿verdad? Sí, por ejemplo, como dicen, las finanzas islámicas no están de acuerdo con la idea de que se paguen intereses sobre los préstamos. Así que tienes otro subconjunto de finanzas islámicas, inversiones que no implican pagar intereses sobre préstamos. Monero, si lo miras a través de una lente similar, es básicamente un refugio. Ideal para las personas que tienen dos características. Una de las preocupaciones es la mala gestión y la corrupción por parte de los bancos centrales que manejan la moneda fiduciaria y, en segundo lugar, están gravemente perturbados por el estado del capitalismo de vigilancia en el que todo sobre todos nosotros se graba todo el tiempo y permanecerá para siempre. Y tenemos poco o ningún control sobre eso. Se hace en nombre de la seguridad, pero desafortunadamente, si llevas esa línea demasiado lejos, dejas de ser una sociedad abierta y libre. Hay razones por las que nosotros, en Occidente, hemos puesto límites a los poderes del gobierno. Y eso se debe a la conciencia de lo que sucede cuando no hay límites en los poderes del gobierno. Así que un proyecto como Monero es un refugio, es básicamente una forma de poner tu dinero donde está tu boca para las personas que tienen sentimientos fuertes sobre esos dos puntos. Así que solo atraerá a los inversores. La ley de Gresham es un concepto económico que establece que la mejor forma de dinero se acumula. Así que la gente guarda el mejor tipo de dinero y la forma inferior de dinero la van a usar para gastar, ¿verdad? Pero lo bueno lo van a guardar para sí mismos. Esa es la ley de Gresham. Así que, con Monero, esto tiende a suceder. Muchas personas en Monero solían estar en Bitcoin, pero ahora, cada vez que tratan con Bitcoin, encuentran que sus cabezas están consumidas por todas estas preocupaciones sobre la trazabilidad. Y así sucesivamente, es refrescante llegar a Monero donde no tienes que preocuparte por eso, porque la moneda es realmente fungible. Y debido a que es fungible, se convierte en una forma superior de dinero que es acaparada por la ley de Gresham. Esa es otra tendencia que va a ocurrir. Que las personas querrán mantener el Monero y gastar el otro dinero. También los impuestos sobre las ganancias de capital en América y en Alemania. Si mantienes un activo por más de un año en Alemania, no tienes que pagar ganancias sobre él. ¿Es correcto en Alemania? Básicamente, la ley fiscal promueve la evaluación de aquellos proyectos de criptomonedas que son sólidos y tienen una razón real para existir, y eso también atraerá dinero de inversión a Monero. La pregunta es, ¿pueden estos nuevos inversores integrarse en la comunidad y así parte de lo que hago?
Como consultor, es intentar unir estos mundos. Intento hablar con estos nuevos inversores, cuya inclinación podría ser querer hablar con el gerente de Monero y tener una conversación con ellos sobre el calendario de lanzamientos. Y quieren que esta y esta y esta característica se incluya en la próxima, ya sabes, como básicamente toda esta mentalidad de que poseo, ya sabes, algunos tokens. Por lo tanto, soy tu cliente y tienes que hacer lo que yo diga, lo cual, por supuesto, cae completamente en el vacío en cualquier proyecto de código abierto. Así no es como ocurren los cambios en Linux, nadie va a Linux y hace ultimátums sobre lo que quiere ver en la próxima versión. Así que, básicamente, una de las cosas que estoy haciendo es tratar de unir estos mundos del mundo de la inversión tradicional y el mundo de las criptomonedas de código abierto que nos rodea aquí. Así que los inversores comunitarios, postulo, son una especie de subconjunto de inversores que pueden ser miembros valiosos de la comunidad. En lugar de sentirse con derecho y pensar que son clientes, adoptarán la actitud de que están ayudando a asumir el riesgo financiero en nombre del proyecto. Ellos harán cosas como tomar la custodia de sus monedas y no solo dejarlas en un intercambio, lo que mucha gente hace. Mucha gente deja su cripto en intercambios. Luego el intercambio es hackeado y pierden su dinero. Si el dinero está en el intercambio sin tu clave privada, no es tu criptomoneda, es un reconocimiento de deuda por criptomonedas. Y hay una especie de lista de aspectos que creo que son apropiados para que un inversor de tipo comunitario sea un miembro sólido de la comunidad de Monero. Una cosa que también se debe hacer es asegurarse de que haya estructuras legales adecuadas en torno a la propiedad de criptomonedas. Y así, subconjuntos del mundo de las finanzas tradicionales que ayudé a conectar con las criptomonedas a través de fideicomisos, en un régimen de derecho estatutario como el de Alemania, todo el concepto de fideicomiso podría ser un poco extraño, porque proviene del derecho consuetudinario inglés. Pero la idea es que un fideicomiso es una entidad legal. Es una cuestión legal, es algo así como una empresa, pero es una categoría diferente de estructura legal. Un fideicomiso es como un recipiente para fondos que un donante desea dar a los beneficiarios, pero no de inmediato. Básicamente, hay tres personas involucradas. Hay un otorgante que tiene riqueza y quiere transferirla a los beneficiarios, pero no de manera directa. Quieren que el dinero se deposite en un fideicomiso. El otorgante trabajará para establecer las reglas del fideicomiso y luego transferirá propiedades al fideicomiso. Como parte del documento que define el fideicomiso, tienes una lista de beneficiarios que podrían beneficiarse de la propiedad. Y luego tienes a un tercero, que es el fideicomisario. El fideicomisario es el propietario legal de los activos que se entregan al fideicomiso, pero el propietario legal tiene condiciones. El propietario legal no puede hacer lo que quiera con la propiedad. Tienen que seguir las instrucciones que están en el documento del fideicomiso, así que, en efecto, esto es lo que la gente de criptomonedas pensaría como un contrato inteligente. Es una especie de contrato legal original, de la vieja escuela. Y si tienes cuidado con las jurisdicciones en las que colocas a los diferentes participantes en el fideicomiso, hay ventajas que se pueden obtener, las cuales dependen mucho de la jurisdicción. Y es completamente imposible para mí explicarlo porque de la complejidad de esto, pero los beneficios posibles son la reducción fiscal legal, protección contra ser demandado. En otras palabras, así que si el dinero está en un fideicomiso, ya no es dinero del donante. Ya no es el dinero del propietario de la riqueza, es el dinero del fideicomiso. Si alguien demanda al dueño, la riqueza se pierde, ya no les pertenece, pertenece al fideicomiso. Y luego están las leyes de fideicomiso que protegen ese dinero de las demandas también. Así que la mayoría de la gente piensa, bueno, ya sabes, ¿quién? Estoy en bajo riesgo, como que soy un buen tipo, no lastimo a nadie, nadie me va a demandar, pero una excepción evidente a esto es el divorcio. Así que las personas son rutinariamente robadas por personas con las que recién se casaron
Y resulta que los fideicomisos irrevocables hechos antes del matrimonio, tienes que hacerlo antes o de lo contrario no contará, pero es una de las únicas cosas que puede sobrevivir a un desafío, ¿verdad? Y también una privacidad legal mejorada. Por lo tanto, dependiendo de la jurisdicción en la que coloques el fideicomiso, podrías beneficiarte de una privacidad mejorada que proteja esos activos. Así que, en realidad, relevante para las personas que no son estadounidenses, puede que estén al tanto de esto o no, pero hay una especie de dicho dentro de la planificación patrimonial y la gestión de riqueza que dice que América es la nueva Suiza. Y esto se debe a que Estados Unidos tiene leyes que son asimétricas. Estados Unidos tiene una ley llamada FATCA, que fue implementada por Obama, que requiere que las instituciones financieras de todo el mundo envíen datos sobre los estadounidenses de vuelta al IRS. Por eso es casi imposible para un estadounidense obtener una cuenta bancaria en Alemania, porque la cuenta bancaria alemana tendrá un montón de requisitos de informes engorrosos para el IRS al aceptar a este cliente estadounidense. Así que esa es la razón por la que los estadounidenses tienen muchos problemas cuando van al extranjero a trabajar. Así que, en reacción a esto, los otros países del mundo idearon lo que se llama CRS, que es el estándar común de reporte. Así que la idea es la misma. Como los alemanes, ¿sabes? Por ejemplo, un gobierno europeo quiere asegurarse de que sus ciudadanos no estén tratando de ocultar dinero en Australia, ¿verdad? Así que firmaron este como acuerdo para que todos estos países compartan información financiera entre sí para asegurarse de que nadie esté evadiendo impuestos, ¿verdad? Básicamente, hay un montón de países que han firmado este CRS, pero Estados Unidos no es uno de ellos. Así que así radica la asimetría, que para los ciudadanos estadounidenses que realizan negocios en el extranjero como negocios legítimos en el extranjero, toda esa información se envía de vuelta al IRS. Pero para una persona no estadounidense que establece asuntos financieros en EEU, no hay obligación para que EEU envíe la información de vuelta al país de origen. Así que se dice que América es la nueva Suiza. Las dos pequeñas cremalleras vibran en la superficie del agua. Cada cremallera produce sus propias reglas y los dos conjuntos de ventilaciones sobre ellas. Ahora los dipolos están desfasados. Están vibrando en antífase y producen un patrón diferente. En fase, producen un patrón como este. Fuera de paso, el patrón es así. Está bien, esto es un poco complicado, pero esto muestra el grado en que las subidas y bajadas mensuales de Monero frente a las subidas y bajadas mensuales de Bitcoin, frente a las subidas y bajadas mensuales del mercado de valores de EEU, mercado de bonos y oro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este cuadrado aquí muestra la intersección de Monero y Bitcoin, ¿verdad? En este eje ves el rendimiento de Monero. En este eje ves el rendimiento de Bitcoin, así que puedes ver que en los meses en que Monero tiene un buen desempeño, Bitcoin también tiende a tener un buen desempeño. Así que tienes este tipo de patrón, esta correlación aquí que puedes ver. También puedes ver que hay algunos meses realmente extremos, como outliers para Monero en el lado positivo. Este mes, en particular, Monero. Básicamente se cuadruplicó en un mes. Así que parte de tener criptomonedas es que estás en esta montaña rusa realmente salvaje y necesitas ser capaz de lidiar con eso. Pero lo que esto muestra es que hay una correlación entre los rendimientos de Monero y Bitcoin. Esa es una correlación de 0.4, una correlación de 1.0. Está perfectamente correlacionada. Suben y bajan juntos. Menos uno es lo opuesto. Si uno sube, el otro baja. Así que en la teoría moderna de carteras, y también para tu propia cartera personal, es una idea en la que pensar. Si tienes dos activos que esperas que tengan un buen desempeño en el futuro y no están correlacionados. En otras palabras, cuando un activo sube, el otro se mantiene plano o tal vez el otro baja. En otras palabras,
Las subidas y bajadas de día a día de estos dos activos diferentes tienden a cancelarse entre sí. Si tienes esa situación, entonces, si haces una cartera con ambos activos, tu volatilidad combinada va a mejorar, se va a reducir, porque los componentes que estás añadiendo son anticorrelacionados, ¿verdad? Así que esto es un gran asunto para los inversores de Wall Street porque resulta que la estructura de correlación tiende a ser más confiable y duradera que las predicciones de un rendimiento superior. Por lo tanto, las estructuras de correlación tienden a persistir. Así que Wall Street siempre está buscando fuentes de alfa no correlacionado. Por ejemplo, si miramos la correlación de Monero con activos tradicionales como el mercado de valores de EEU, tenemos 0.01. Así que es una idea a considerar que juntar activos que se mueven de diferentes maneras puede ser una fuerza positiva para tu cartera en general. Ahora, de nuevo, como mencioné, esto solo habla sobre la estructura de correlación. Esto es como los altibajos. No se está hablando de si el precio va a subir en el futuro. Esa es una pregunta diferente. Así que déjame mostrar esto y luego terminaré. Lo siento, me estoy extendiendo, pero supongo que no hay nadie después de mí, así que intentaré hacerlo rápido. Así que creo que lo que estoy mostrando aquí es prácticamente el único gráfico de precios de activos que necesitas. Y esa es una visión a muy largo plazo. Esto muestra desde el comienzo de la criptomoneda en 2009 hasta 2020. Son 11 años de historia y casi nunca ves esto en los bloggers de criptomonedas. La gente en YouTube hablando sobre criptomonedas siempre están enfocados en lo que pasó ayer. Es totalmente una distracción para cualquiera que tenga una visión a largo plazo. Así que sugeriría que al mirar la criptomoneda como un activo, se amplíe la escala horizontal y también se amplíe la escala vertical. Entonces, lo que estoy mostrando aquí, cada una de estas divisiones es un factor de 10, ¿verdad? Así que aquí tenemos un centavo, un dólar y 10 mil dólares. Así que esto es, ya sabes, una inversión inicial de un euro convirtiéndose en 10 millones de euros. Esa es la escala, ¿verdad? Y en esta especie de escala, todos estos altibajos que parecen grandes desaparecen. Por ejemplo, veamos el S&P 500, el mercado de valores de EEU. Si estás involucrado de alguna manera en el mercado de valores, sabes que diciembre de 2019 ha sido un muy buen mes, ¿verdad? Estamos hablando de un aumento del 15%, lo cual es realmente grande para el mercado de valores. Pero si miras esto en esta escala, es como un píxel, así que creo que esto subraya la decisión que cualquiera tiene al pensar en la criptomoneda como una posible inversión. Es este tipo de bebé, todavía es un bebé. Es asombroso porque ha subido como órdenes de magnitud y, sin embargo, en comparación con otros activos, todavía es un bebé. Este siguiente gráfico muestra eso. Así que lo que he hecho aquí es que es difícil de entender. Si alguien te dice que el precio de Bitcoin es $7,000, es difícil saber si eso es alto o bajo, ¿verdad? Como, ¿quién sabe? Es realmente difícil de saber porque es solo un Bitcoin y es complicado poner eso en perspectiva. Así que lo que he hecho aquí es tomar el valor de todos los Bitcoin que existen, ¿verdad? Así que, comenzando desde el principio de Bitcoin, a medida que pasa el tiempo, se han recompensado más Bitcoins a los mineros. Por lo tanto, ha habido más Bitcoins en existencia y el precio ha estado subiendo y bajando, ¿verdad? Así que multiplico el número de Bitcoins en existencia por el precio actual y eso te da la capitalización de mercado. Lo que he hecho con eso es dividirlo por el valor de todo el oro que está sobre la superficie de la Tierra en el mundo, ¿verdad? Así que todo el oro que ya ha sido extraído de la Tierra y que está en bóvedas alrededor del mundo y que es propiedad principalmente de gobiernos centrales, pero también una buena cantidad está en joyería y así sucesivamente. Y hay estimaciones de esto. Básicamente, hay estimaciones sobre cuántos oro hay en el mundo en un momento dado. Así que he dividido el valor de todo el Bitcoin del mundo por el valor de todo el oro del mundo. Y he hecho eso durante 11 años. Lo que puedes ver aquí es que actualmente el valor de todo el Bitcoin en el mundo es aproximadamente el 1% del valor de todo el oro.
En otras palabras, todo el oro vale 100 veces lo que vale todo el Bitcoin. Y si haces eso con Monero, y se podría argumentar que esta analogía es aún más adecuada para Monero, porque cuando giras una barra de oro, no ves una lista de todos los que han poseído esa barra de oro. Solo ves oro, así que Monero actúa más como el oro real que Bitcoin. Por lo tanto, tiene más sentido hacer una relación de todo el Monero del mundo. ¿Cuánto vale eso? Divide eso por cuánto vale todo el oro del mundo. Si haces eso, estamos hablando de una centésima parte de 1%. Así que eso es lo que quiero decir cuando digo que esta clase de activos todavía es un bebé. Aún es temprano. Las cosas podrían ir bien para ella. Las cosas podrían ir muy mal para ella. Podría haber un error que nadie conoce. Podría haber acción gubernamental, que preocupa a muchos, porque los geeks los ven como moderadores de Reddit con poder de bando. Y esa no es la forma en que funcionan los gobiernos. Es un poco más deliberativo. Y si ocurre una prohibición injusta, hay cosas como la Corte Suprema que podrían ser solicitadas para decidir si, por ejemplo, los estadounidenses tienen un derecho fundamental a transaccionar valor de manera privada. Este podría ser un caso judicial que surja en el futuro, presentado por personas que realmente se preocupan por la privacidad como un derecho humano fundamental. Pero, así que dejaré eso, y gracias por su atención.